Y ahí con todo este proceso que vivís en Milán, entras a donde vos querías, a divertirte, que era con las motos. No, claro, descubrí, creo que al segundo mes que estábamos allí, que de auto no íbamos a ver nada. Y dije, no hay problema, no pasa nada, porque las motos, es mucho más claro que el lead time que tenían todos los proyectos de moto en ese momento, como es ahora también, es mucho más corto. Ya el mercado era efervesciente, entonces se hacían las cosas. Como me di cuenta cuando después pasé a Incajiva, que nos ocupamos enseguida de Husqvarna, que estaban cambiando. Estamos hablando del 88, cuando todas las Husqvarna originales estaban convirtiéndose en Kajiva. Claro, y por ejemplo, en ese pedazo de mercado off-road eran cada 6 meses, cada 3 meses había que hacer una parte. Entonces no es que te podías sentar y esperar a ver, no, continuo, no se paraba nunca. Entonces ahí te das cuenta que el mundo de la moto, por lo menos ese mundo, y siempre que nos juntamos con amigos de las épocas, o sea, los años 90, hasta los 2000, 2001, hasta la gran crisis, 80, 90, fue un mundo de las motos donde se hacía todo lo que se podía hacer. Nosotros también estuvimos en ese momento en esta compañía donde el dueño sabía que tenías que hacer, donde había entendido que el design podía ser la diferencia, donde el design hizo la diferencia y dio la posibilidad a mucha gente de poder hacerlo. Y a la vez también vivías una tormenta tecnológica importantísima con la computación, ¿no? Me imagino, ¿no? ¿Cómo era ese tema del papel a la computadora? Estamos hablando de los años 90, donde viniendo de General Motors, en mi caso yo vi el primer programa Alias, porque Alias y General Motors en ese momento los estaban desarrollando juntos. Y haciendo esto juntos, vimos los primeros developments de este programa que después, hoy se convirtió en un estándar del automotive, Alias se llamó. Pero la compañía que lo hizo ya desapareció 3 veces, o sea, ahora tiene Autodesk. Pero sí, vivimos el momento donde creíamos que el computer sería la forma de poder hacer todo lo que lográbamos hacer en papel. Pero puedo decirte, después de casi 30 años de experiencia, que el papel no se lo saca nadie, ¿eh? Y el computer hoy es como una lima. Como siempre digo a los jóvenes designers que vienen a verme, ¿sabés usar la lima? Y te miran como diciendo, ¿de qué? Es que Yo estamos hago hablando. computer. Y dice, no, no, no. La lima, si vos sabés usarla, te permite hacer cualquier cosa. El computer es lo mismo. El software que usás es lo mismo. Si vos ya sabés lo que querés hacer, o sea, el design lo tenés acá. El computer es como la lima, es un tool, es un atrezzo, es una herramienta que te permite lograr tu idea. Si vos no tenés la idea, No hay. podés usar lo que tengas ganas, pero no llegás al resultado. Y hablando de ideas, entramos en un capítulo creo que importantísimo, por supuesto, de tu vida, que la marcó profesionalmente, pero marcó a una historia como Ducati, que es la creación de la Monster, que no sé si sos consciente que salvaste a Ducati, e hiciste la primera moto que se vendió masivamente dentro de Ducati. La cosa que siempre pasa cuando se habla del Monster es ves todo lo que se sabe después. En realidad, cuando pasó ese proyecto ahí, todo lo que pasó después, en realidad no lo pensás ni nadie lo tiene en mente. O sea, en ese momento, como decíamos antes, es solo la pasión de poder hacer lo que te gustaría en ese momento, como motociclista, tener, que era lo mínimo y básico para poder andar rápido en cualquier condición y todos los días y poder ir a trabajar también. ¿Y en qué moto te inspiraste? ¿En qué cosas se te pasaron por tu cabeza a la hora de dibujar la Monster? No, ahora, mi inspiración toda. ¿Por qué? Porque básicamente la moto para mí significaba, ves como hablamos de la Chrysler, es un manubrio, un tanque de nafta y un asiento, y después tenés el motor. Y con eso es más que suficiente para hacer todo lo que tenía ganas. Que después, seguramente la inspiración más grande de todas es la Vincent, la Black Shadow, la HRD, que es una moto de los años 30 que todavía hoy sigue siendo más válida que nunca. Y vos la mirás hoy y la moto todavía va como si sería, y estamos hablando hace más de 100 años, no 100 años. Arrancaron los años 20, estamos llegando casi, ¿ves? Por ejemplo. Pero en el proceso ese, en tu cabeza
Sí, Pero el sí. proceso fue muy claro, que teníamos que hacer la moto, o sea, mi idea era hacer la moto y viniendo de Honda, donde estamos haciendo todas estas cosas de plástico, porque si se acuerdan, los años 80 eran todo la aerodinámica, todo cerrado, todo. Y te dabas cuenta que eso no, mismo yo cuando viví, estaba yendo al colegio acá, que nosotros íbamos a ir en moto acá, al Angus Crest Highway, ya que ya eran las primeras motos, y vos te caías y tenías que cambiar un pedazo de plástico, eran $300. Y siendo estudiante, $300 es un montón de plata en los años 80. Entonces sacabas la parte de plástico. Y ahí quedaba Yo tenía un naked. compañero que tenía una Triumph, una T120, 69, 70, que estaba siempre con nosotros y venía despacio. Entonces ahí te das cuenta, son esas cosas que vos decís, o sea, ¿qué es lo que necesito yo para ir rápido? Tres cosas. Más toda la tecnología que teníamos en ese momento, que eran las suspensiones, los frenos, los pesos, los chasis, todas cosas que en realidad habíamos avanzado, pero que en las motos que se estaban usando diariamente no había. Y ahí nace una naked de vuelta. Y ahí, claro, cuando nosotros fuimos, cuando Ducati fue a Colonia, Cagiva en ese momento fue a Colonia, a mí lo que me sorprendía era mucha gente que veía el futuro. Entonces yo decía, futuro, básicamente es una moto como las motos siempre fueron hechas. Y cíclicamente volvemos a ese tipo de. ¿Por qué? Porque exageramos, pensamos que vamos a hacer. ¿Ves? Como siempre digo, en este momento yo trabajo eso para Aprilia y Moto Guzzi, para el grupo Piaggio, y logramos hacer la moto más suceso de la industria de Superbike como es la RSV4. Hoy la RSV4 tiene 250 caballos. Acaban de presentar hace poco 10 motos numeradas para el aniversario de los 10 años de la RSV4. Tiene tanta electrónica para poder manejarla y hacer que la moto la pueda manejar todo el mundo. Que cuando decís un contrasenso, necesito todos esos caballos, necesito, no. Estamos volviendo otra vez más a un momento donde la esencialidad de lo que necesitamos, las cosas simples, son tres o dos. Entonces ahí va a pasar que no vamos para atrás, vamos para adelante, pero siempre pensando en lo que hicimos. Y esto me da pie a una pregunta que te manda un gran admirador como es José De Nari, que me dice, preguntale a Miguel Ángel cuánto de su ADN argentino, de esa necesidad que siempre hubo en Argentina por falta de importación, de elementos, de todo, hay en sus creaciones. En este momento ves la columna vertebral, me está haciendo. Y básicamente porque eso es lo que me ha hecho a mí. Yo creo que es la frustración y la falta de que te lleva siempre a empujarte para adelante. Del otro canto, todo ese pedido que estamos hablando en los años 70 y demás, hasta que llegaron en el 79, creo, abrieron la importación. Todas esas cosas que hicimos hicieron que te arrangiabas, como se dice en italiano, con lo que tenías, que forma parte mucho de la parte cultural que estamos hablando de los italianos, o de los españoles también, que nosotros argentinos somos una mezcla de los españoles y los italianos y todas las otras culturas que existen al mundo, porque no solo eso. Entonces tenemos seguramente una pasta dentro, que no es la normal, en el sentido que no es de una línea como podría ser la japonesa. Tenemos eso. Y eso ha hecho que siempre, llegado un momento donde hay un problema, yo siempre sigo para adelante. Entonces la gente medio se queda así, pero después te sigue. ¿Pero por qué? Porque ahí sabés que hay siempre una Hay luz nueva forma, exacto. al final Hay del túnel. siempre un otro camino. Y esa es la diferencia. Y creo que viene de esa parte que estamos hablando. Y para cerrar el capítulo Ducati, porque es muy interesante todo esto, esa masividad que decimos que logra Ducati con la Monster, ¿cómo es esa famosa historia que aparece un francés que hace un pedido inicial de No, la motos? historia de Marcel Serrat, que es. Son esos personajes del mundo de la moto que a veces en un cierto senso me hacen acordar a mi viejo. ¿Por qué? Porque la pasión que tenía este señor hacía que ver. El Supermotar Europa llegó gracias a él. Muchos años después del Superbike que es acá en California, él lo inventó con sus Husqvarnas allá y todos sus pilotos y sus cosas. ¿Pero por qué? Porque veía más el París-Dakar,
la tercera persona que iba con Sabine era Serrat. Por eso, son esos personajes que ven siempre más allá, que tienen visión, pero que parten de su pasión por la moto. Y ese día fue así. Él se levantó en esa reunión donde hicimos ver el monstruo y dijo, Claudio, te firmo, te doy el cheque y me haceme 1000 motos de esas. Y los otros se quedaron diciendo, pero ¿cómo? Sí, es así. Y Francia fue el primer mercado que creyó en la moto y empezó a empujarla. Con él habíamos hablado, el Monster tenía que haber tenido originalmente el motor de la 851, porque el Pozzetto original lo tenía, pero costaba mucho para la época y tenía poco sentido. Él fue el primero que agarró el 851 y lo metió adentro. Y me mandaba fotos y cosas. En ese momento no había grande comunicación como es ahora, pero me mandaba cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él creía, y así fue. Francia fue uno de los primeros mercados. Pero gracias a personajes con gran visión y grande pasión por lo que hacen.